Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra presentación del día de hoy, les voy a pedir que todas sus preguntas las hagan a través del chat. Las haremos llegar a nuestro ponente al final de su ponencia. Y también les pedimos nos haga favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la sesión y podrán encontrar la liga para tal fin en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, pues que no es tan invitado porque es de casa, el doctor Oscar Tamés Rivera. Nos dará un tema muy interesante como pediatras, que es muy, muy útil el uso de los antibióticos en el consultorio. Nos dará una revisión muy general, muy, muy amplia, pero al mismo tiempo muy puntual para el pediatra y que sea de gran utilidad para todos ustedes. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor Oscar Tamés Rivera. Él estudió medicina en nuestra escuela, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad la realizó en nuestro programa, en el programa multicéntrico de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León en conjunto con el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hizo una subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y fue jefe de residentes en ambas especialidades y terminó con un reconocimiento en ambas instituciones. Actualmente se encuentra cursando una maestría en ciencias por London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universidad de Londres. Está a punto de concluir esta parte de su formación. Es profesor de pediatría del programa multicéntrico de pediatría del Tecnológico de Monterrey y Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es autor de artículos de investigación y capítulos en libros, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente labora en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Elion y también en el Hospital Regional Materno Infantil de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Oscar, y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por permitirme estar en este espacio nuevamente. Es un gusto poder estar con ustedes y también gracias a las personas que nos acompañan para que podamos ver este tema que considero de gran importancia, como ya comentaba el doctor Valencia, confirmando que esté mi pantalla ya lista. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el uso de antibióticos en la consulta pediátrica. Este tema, como se mencionaba, es bastante amplio, pero vamos a verlo de una forma en la cual podamos otorgar herramientas para que podamos tomar las mejores decisiones o al menos las más informadas para el momento que estamos frente al paciente y que podamos mejorar los desenlaces del paciente y también tratar de disminuir esta amenaza de las resistencias antimicrobianas. Y en este primer punto es con el cual a mí me gustaría comenzar la ponencia y recordarles, porque seguramente ya todos lo sabemos y lo tenemos presente, pero que las resistencias antimicrobianas realmente son una amenaza real y actual de salud pública. Teníamos reportes sobre que para el 2050 íbamos a tener más desenlaces fatales, más muertes de humanos, de personas por microorganismos multidrogoresistentes o atribuibles a resistencias bacterianas, más aún que, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas o algunos otros tipos de líderes en cuanto a mortalidad a nivel global, pero ese análisis se nos adelanta, ¿verdad? Ya estamos en un escenario en el cual esto ya es una realidad, esto ya es una actualidad y necesitamos tomar cartas en el asunto que ya se están haciendo. A mí me gusta cada vez que vemos medidas de uso responsable de antibióticos en los hospitales y en las consultas, pero me parece que podemos todavía hacer un poquito más y ese es el objetivo de esta sesión. Como les comentaba, por ejemplo, en este análisis del 2019, en el cual ya se hablan de millones, ¿verdad?, de muertes atribuibles a resistencias antibióticas y solamente en el 2019
hubo 1.27 millones de vidas humanas perdidas debido a resistencias antibióticas. Y estamos hablando de aproximadamente 3.500 personas por día que por desgracia fallecen por esta amenaza. Y si se fijan en el año, pues esto es 2019, cuando todavía no nos enfrentábamos de lleno a la pandemia por SARS-CoV-2, y ahorita les comentaré un poquito al respecto. Pero entonces uno pensará a decir, bueno, pues tenemos muchas muertes por microorganismos multidrogo resistentes, pues esto quiere decir que tenemos que sacar más armamento, tenemos que usar más antibióticos, pero la respuesta no es así. La respuesta es al contrario. Y si vemos, por ejemplo, los datos que tenemos disponibles, incluyendo este reporte de los CDC europeos, también algo reciente, en el cual ellos se dan a la tarea de analizar en las regiones o en los países de la Unión Europea, dependiendo cuántos antibióticos usan en cada región, cómo están sus resistencias al mismo tiempo. Y vemos cómo de manera muy interesante los países o las regiones que utilizan o que consumen más antibióticos al mismo tiempo son los países que tienen más tasas de resistencia de patógenos comunes. Ojo, esto no quiere decir que como tienen más resistencias, usan más antibióticos. Es un análisis al contrario, ¿verdad? Como usan más antibióticos, tienen más resistencias. Entonces tenemos que guardar muy bien esta información y tratar de considerarla en la siguiente ocasión que queramos prescribir y utilizar algún antibiótico. Y justo como les platicaba, pues bueno, esta mortalidad y estos daños atribuibles a las resistencias antibióticas que teníamos ese análisis del 2019, viene a empeorar durante la pandemia y durante este año 2020, que fue bastante retador en cuanto a salud pública, no solo ambulatoria, sino también hospitalaria. Y vemos cómo la pandemia por COVID-19 en el año 2020 afectó de manera importante no solo la información que tenemos de patógenos resistentes, porque puesto mucho de la infraestructura y mucho de los recursos disponibles se destinaron a COVID-19 y dejamos un poquito de lado la información, rastreo y análisis de otros patógenos, y eso es algo que impacta en la salud pública. Asimismo, vemos cómo las resistencias de antimicrobianos en pacientes hospitalizados durante el 2020, en este análisis de Estados Unidos, les digo, aumentó de manera significativa. Vemos algunos ejemplos aquí abajo de cómo, por ejemplo, Acinetobacter resistente a carbapenémicos, un 78% de aumento de resistencias. Candida auris, que ese patógeno también cayó un poquito cerca de casa, ¿no? Lo tuvimos cerca, lo tuvimos presente durante la pandemia, que fue todo un reto para las autoridades de epidemiología y de unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria controlar estos brotes de Candida auris. Y así como estos dos patógenos, tenemos muchos que mínimo 14% durante este año incrementaron las resistencias. Entonces tenemos una tarea muy ardua, muy importante en puerta, y que bueno, la intención con todo esto es traerles herramientas para que desde nuestro consultorio, desde nuestra trinchera, podamos modificar y mejorar esto. Entonces, lejos de traerles solo este panorama ominoso, que realmente sí lo es, sí es presente, sí es real y sí es una amenaza, pero podemos modificarlo, y espero que con esta información sea de utilidad. Por eso, como decía el doctor Valencia, bueno, esto es un tema bastante amplio que decidí tal vez para poder permear un mensaje claro y contundente, tratar de resumirlo en una pregunta e irnos como desmenuzando la información poco a poco y que sea de utilidad para todos nosotros. Entonces, la pregunta base con la que vamos a estar trabajando durante los siguientes minutos es, en mi consultorio pediátrico, ¿cuáles son las indicaciones de cefalosporinas, penicilinas, macrólidos, aminoglucósidos, sulfas y quinolones? Entonces, es como ven, es una pregunta muy ambiciosa, pero lo vamos a ir viendo poco a poco a manera como de casos clínicos, a manera de decisiones, que son escenarios con los que nos encontramos todos los días, de manera diaria, y me gustaría que vayamos de la mano en este sentido. Entonces, para comenzar, antes de comenzar de lleno con toda esta información, hay que replantearnos y hay que hacernos la pregunta, ¿no?, de cuál es la
la primerísima indicación, ¿verdad? La primera respuesta que tenemos ante esta pregunta, y esa respuesta es, obviamente, pues que la infección que estoy tratando sea bacteriana, ¿no? Esto suena muy lógico, esto suena muy sencillo, ¿verdad?, de contestar, pero por desgracia no lo es. Esta es la pregunta del millón que nos hacemos todos los pediatras, todos los días en el consultorio. Oye, ¿será bacteriano o será viral? Igualmente los familiares tienen esa pregunta y es su motivo de consulta y buscan una respuesta de nosotros. Entonces, realmente, hasta que no tengamos ojos de PCR, ¿no?, podemos contestar esa pregunta, pero podemos ayudarnos de muchas herramientas clínicas y de historia clínica, que esto hace la diferencia. Y esto es algo que siempre me gusta recordar con los estudiantes desde el pregrado, los estudiantes del posgrado, colegas y este tipo de espacios de educación médica continua, que la historia clínica te da el diagnóstico. Nos apoyamos de la exploración física muchísimo, pero estos dos pilares van a ser los que cambian nuestras decisiones o los que forjan nuestras decisiones, ¿verdad? Lejos de la necesidad absoluta de algún estudio de laboratorio, replanteémonos estos dos pilares para que podamos dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Y dentro de estos pilares, bueno, a mí me gusta siempre dividirlo en estas tres, digamos, esferas o en estos tres componentes que es importante que todos los días consideremos. Uno de ellos es nuestra epidemiología local. Y al decir epidemiología local, sí me refiero a que conozcamos nuestras resistencias, a que conozcamos lo que está pasando en nuestro entorno hospitalario. Pero acá estamos hablando de un entorno ambulatorio, ¿verdad? Entonces, hay que conocer la epidemiología de nuestro estado, de nuestra ciudad. ¿Qué está pasando? Platicar con colegas, platicar con familias. Por ejemplo, recientemente en Nuevo León hemos tenido pues, un brote de salmonela. Y si tú estás enterado de que está ocurriendo esta situación, llega un paciente contigo con dolor abdominal, con diarrea con sangre, fiebre alta, pues es lo primero en lo que vas a pensar, ¿no? Ya apoyado después con exploración física y tal vez algún estudio de laboratorio. Pero así como ocurrió con salmonela, ocurrió hace algunos meses con norovirus. Tuvimos muchísimos casos de norovirus, que hubo reportes epidemiológicos asociados. Entonces, es importante que nos mantengamos actualizados con respecto a nuestra epidemiología local. Asimismo, ¿qué está pasando con el huésped, verdad? Hay que individualizar qué tipo de paciente tengo enfrente. Tengo que considerar su edad, porque vamos a ver en algunos momentos qué tipo de patógenos son frecuentes en cada tipo, en cada grupo etario y cómo ciertos patógenos no encajarían en pacientes tan jóvenes como menores de 2 años, ¿no? Hay que ver sus antecedentes, hay que ver cómo están de sus vacunas, de su esquema de vacunación y de cómo se desenvuelve este individuo en la comunidad. Esto cobró muchísima relevancia con COVID-19, pero no solamente, tal vez es el modelo que tenemos más presente, pero este modelo de preguntar cómo se desenvuelve el individuo en su comunidad es crucial para todo tipo de enfermedad infecciosa. Entonces hay que preguntar si nuestro paciente estaba en algún tipo de aislamiento, tal vez no convivía mucho con otros niños o niñas y acaba de ingresar a guardería. O fue una fiesta infantil hace un fin de semana, o tuvieron una visita. Hay que preguntarnos qué está pasando alrededor de ese niño y cómo ese niño explora y socializa, ¿no?, en su entorno para saber qué microorganismos pueden estar involucrados. Y una vez que tengamos esto, pensar en nuestro patógeno, tanto el sospechado, nuestro patógeno de sospecha, como el patógeno confirmado, y pues eso nos ayudaremos tal vez de algunos estudios que podemos solicitar. Entonces, aquí viene también como esta pregunta o esta situación, este escenario que a veces nos hacemos y ocurre muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Decirnos, tal vez a nosotros mismos, ¿no? Esto es algo muy interno, decir, oye, yo creo que esto es viral, pero mejor le doy un antibiótico, ¿no? No vaya a ser, ese no vaya a ser, realmente hay que tratar de quitárnoslo de la mente. Les voy a mostrar en un momento más algunos metaanálisis que muestran cómo este no vaya a ser nos lleva a conductas que empeoran las resistencias antimicrobianas y los desenlaces de los pacientes. Por eso la invitación durante estos minutos y que para que cuando terminemos todo lo tengamos presente es que si sospechamos que una infección es viral, hay que tratarla como tal, ¿verdad? Hay que ser acordes y congruentes con nuestro pensamiento y nos va a tomar tal vez 10 minutos más una plática con el paciente, explicarle nuestro racional y convencerlos y tranquilizarlos de que no necesitamos en este momento de un antibiótico, ¿no?
Y bueno, la plática de hoy es uso de antibióticos, no es cómo convencer de que no tenemos que usar antibióticos. Por eso vamos a situarnos ya en el contexto en el que, en efecto, pues nuestro paciente tiene una infección bacteriana, ¿no? Y si nuestro paciente ya tiene una infección bacteriana, me gustaría compartirles una estrategia que es realmente muy útil para que podamos mejorar y optimizar nuestro uso de antibióticos, no solo en la consulta, sino en el hospital. Y a esta estrategia yo le llamo estrategia EDEN. Es una palabra que realmente yo la creé. Es una estrategia muy personal, pero basada en evidencia y basada en realmente los pilares que las autoridades en salud a nivel mundial nos otorgan. Y esta estrategia yo la llamo así porque hay que empezar dirigido y enfocado, ¿verdad? Entonces, obviamente dirigido en el sentido de que hay que considerar los patógenos más frecuentes de mi entorno y de esa enfermedad que tiene el paciente. Es decir, llega un paciente adolescente con odinofagia, con fiebre, y bueno, yo voy a pensar tal vez en un estreptococo piógenes, pero también en un virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Tengo mis dos vertientes. Asimismo, enfocado. ¿Enfocado en qué? En que si yo sospecho de una infección bacteriana, debo esforzarme y convencer a los pacientes de que es importante tratar de aislar, tratar de identificar, porque la identificación no solo te otorga el diagnóstico, no solo te confirma tu diagnóstico etiológico, sino que te otorga una herramienta de mucha utilidad, que es un antibiograma. Y mediante un antibiograma, nosotros vamos a poder desescalar nuestro tratamiento una vez que lo tengamos presente. Y para ello les pongo rápidamente un ejemplo, por ejemplo, de una joven con una pielonefritis, ¿no? Que nosotros decimos, ok, esto es una pielonefritis, el patógeno más frecuente es E. coli. La Academia Americana de Pediatría me dice que inicie con una cefalosporina de tercera, pero tomo un urocultivo y detecto E. coli, pero crece una E. coli pansensible, sensible a todos los antibióticos. Entonces, mi obligación y mi siguiente paso es desescalar mi tratamiento y tal vez dejar una cefalosporina de primera generación o tal vez una penicilina, ¿verdad? Amoxicilina, porque es sensible a este tratamiento y de esa forma yo estoy ayudando a mi paciente para tener menos resistencias y ayudando a mi comunidad para que no tengamos más resistencias antimicrobianas rampantes en nuestras calles y en nuestros hospitales. Y este fenómeno de las resistencias es que, bueno, si yo doy un tratamiento dirigido, difícilmente estoy tratando solo a esa bacteria. Este es un término que me gustaría que todos tengamos presente, ¿no? Imaginemos yo tengo una infección por una bacteria Y y yo doy el antibiótico de primera elección para esa bacteria Y. Pero esto no quiere decir que ni la bacteria X ni la bacteria Z van a estar libres de la presión por ese antibiótico. Difícilmente un antibiótico va a actuar solo en ella y voy a estar generando presiones y resistencias en las demás bacterias que conforman a la microbiota de este individuo. Y así, por ejemplo, la bacteria X la vamos a aniquilar también porque va a ser como una bacteria que muere sin una intención, ¿verdad? Porque la estamos aniquilando por un amplio espectro del antibiótico y esto va a generar disbiosis, va a generar una proliferación de una microbiota más patógena y más adversa en el individuo. Y asimismo, la bacteria Z, por ejemplo, va a empezar a inducir resistencias, porque recordemos que tenemos resistencias no solo transmitidas por plásmidos, sino también cromosómicas. Quiere decir que las bacterias tienen esa información en su información genética, tienen esa capacidad de ser resistentes, pero si nadie las está molestando, no lo expresan, no lo desreprimen. Llega un antibiótico y empieza a presionar a esa bacteria. Esa bacteria va a desreprimir ese mecanismo de resistencia y vamos a estar generando beta-lactamasas, ¿no? En el caso, a veces, por ejemplo, de algunas enterobacterias, como lo es el patrón de resistencia AMC, el patrón de resistencia BLE, que seguramente todos están familiarizados con él, ¿verdad? Y en el caso de estafilococáceas, pues meticilinoresistencia. Entonces, esto es crucial que lo tengamos en mente para la siguiente ocasión que prescribamos un antibiótico. Entonces, entrando ya de lleno a la respuesta de este cuestionamiento, ¿no? Indicaciones de estos antibióticos. Y me gustaría comenzar por las penicilinas, puesto que es uno de los antibióticos que más prescribimos, de hecho a nivel mundial,
amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico, por mucho son los más prescritos, ¿verdad? Pero en más del 70% de los casos, con una indicación equivocada o no tan correcta en cuanto a días, en cuanto a posología y en cuanto a dosificación. Entonces, comenzando con esto, hagamos un breve repaso sobre las penicilinas y veamos cómo hay diferentes clases y diferentes disponibilidades también. Y en México les marco con negritas las que son más fáciles de conseguir, puesto que en la literatura nos vamos a encontrar pues, con muchas, muchas penicilinas que en nuestro país no son frecuentes y no están disponibles. Recordemos que están las penicilinas naturales, que es la penicilina G, la penicilina B. Algunos recordaremos la penicilina B, que actualmente ya no es disponible en México fácilmente. Pero tenemos a la penicilina G y aminopenicilinas, que es ampicilina y amoxicilina. Las isoxazolilpenicilinas, que principalmente hablaremos de dicloxacilina, aunque sabemos que existe oxacilina, que ahorita es más como un marcador para antibiogramas, pero en algunas regiones del mundo sí se utiliza como algo terapéutico. Cloxacilina y flucloxacilina. La flucloxacilina está más disponible, por ejemplo, en Reino Unido, en regiones de Europa. Ellos no tienen dicloxa, pero tienen flucloxa y bueno, realmente tienen un espectro idéntico y bastante buena penetración a tejidos blandos y pulmonares. Las carboxipenicilinas, que no vamos a hablar mucho de ellas acá, ticarcilina y carbenicilina, y las ureidopenicilinas, que de aquí me gustaría que platiquemos solo brevemente de piperacilina, porque recordarán que al agregarle un inhibidor de beta-lactamasa, pues es piperacilina tazobactam, y este es un muy buen aliado para infecciones intrahospitalarias en pacientes con infecciones graves. Por eso esa palabra me gustaría que la agreguemos ahí, graves, y no usarlo de inicio, no usarlo como nuestro primer esquema si nuestro paciente no lo amerita dentro del hospital. Entonces, primer caso clínico para poder comenzar con las penicilinas naturales y vamos a situarnos en nuestro consultorio que llega nuestro paciente, que es un niño de 8 años, lo conocemos desde el nacimiento, ¿no? Niño sano, es un niño bastante, bastante sano, buen peso, buena talla. Papás que son muy apegados con su esquema de vacunación e imaginemos que estamos ya en temporada de influenza, que se aproxima, por cierto, y ya está vacunado. Y 2 días previos refieren que comenzó con fiebre de forma abrupta, con algo de cefalea y mucha odinofagia. No hay tos, eso es una cosa importante. Y cuando revisamos la faringe, vemos que está hiperémica, que vemos que tiene placas exudativas y pues él refiere dolor cuando traga, ¿no? Cuando deglute tanto su saliva, su agua, sus alimentos. Tomamos una prueba rápida, ¿verdad? Y sale positiva ahí en el consultorio. Y bueno, pues diagnosticamos correctamente a nuestro paciente con una faringoamigdalitis y nuestra, tanto por epidemiología, por frecuencia y por la prueba que tomamos, pues era esperable que esto fuera por estreptococo piógenes, ¿no? Y es importante aquí considerar la edad de nuestros pacientes. Si recuerdan, este niño tenía 8 años, pero me gustaría puntualizar antes de que continuemos que las faringitis y faringoamigdalitis por estreptococo piógenes en niños menores de 2 años son altamente infrecuentes. No me gustaría decir imposibles porque obviamente hay reportes, ¿verdad? Y tenemos el estado de portador que nos vamos a meter por ahí en alguno de los temas. Pero un niño menor de 2 años prácticamente les podría asegurar que entrando por la puerta del consultorio no va a ser mi primer sospecha estreptococo piógenes y hay que pensar en los virus, porque realmente esto tiene un fundamento también microbiológico y basado en evidencia. Hay temas de receptores CD25 que no están totalmente expresados en el tejido amigdalino, en el tejido faríngeo y que estreptococo piógenes realmente pues no tiene un tropismo importante, una manera de unirse a estos tejidos a tempranas edades. Entonces, como les digo, no es imposible, pero es altamente improbable, ¿sale? Y recordarles que también como máxima, estreptococo piógenes es universalmente sensible a la penicilina. Entonces, recordar que no es necesario tal vez irnos con una cefalosporina de tercera generación, ¿verdad? No es necesario irnos a tratamientos intramusculares de amplio espectro, ya que estreptococo piógenes es universalmente sensible a la penicilina. Si en el foro nos acompañan tal vez personas que hayan leído reportes sobre
Streptococcus piógenes que han ido incrementando sus concentraciones mínimas inhibitorias a lo largo de los años, es verdad, pero este fenómeno se llama tolerancia y no está asociado a resistencia y por eso se considera en la actualidad que sigue siendo universalmente sensible a la penicilina. Entonces sigue siendo nuestra aliada y vamos a ver el tratamiento en un momentito más. Y entonces, si yo les digo, bueno, pues es universalmente sensible, ¿no? ¿Por qué a mí me ha tocado que llegan pacientes que ya los traté con el manejo indicado de primera elección y regresan porque siguen los síntomas o recaen? ¿Por qué falla en ocasiones el tratamiento con penicilina en faringitis por piógenes? Y bueno, esto se describe en aproximadamente 12% de la población y tiene también su base científica. Hay en ocasiones persistencia intracelular de la bacteria por una pobre penetración del antibiótico al tejido amigdalino o bien por involucro de la microbiota oral. Vemos cómo Streptococcus piógenes puede llegar a ser protegido de manera indirecta por las beta-lactamasas de otras bacterias que tenemos en la microbiota oral, y en este caso algunos anaerobios orales, peptococos, peptostreptococos, pero Moraxella catarralis y Fusobacterium son algunos de los más importantes que ayudan a proteger a Streptococcus piógenes. Y este mismo Moraxella catarralis, pues bueno, con una coagregación entre estos dos bacterias, van a facilitar la adherencia de piógenes al epitelio amigdalino y eso a veces nos mete en problemas y nos habla de personas que pueden fallar al tratamiento, ¿no? Nuestras metas para tratar a un paciente con faringitis, sí, es reducirle los síntomas. Claro, es lo que queremos. Queremos que el paciente se sienta mejor. Queremos que los papás estén tranquilos y que él no tenga molestias. Pero antes de hablar del cómo la tratamos, hay que hablar del para qué la tratamos. Y no solamente la reducción de síntomas es nuestra meta, sino también la prevención de complicaciones. Y esta es más bien la clave o el pilar del por qué tratamos a las faringoamigdalitis por Streptococcus piógenes. Sabemos que hay complicaciones supurativas y complicaciones no supurativas de esta infección. Y las supurativas, yo creo que muchos han estado en contacto con pacientes que las viven o las han vivido, otitis medias, escalando un poquito en severidad, abscesos periamigdalinos, sinusitis, hay casos descritos de meningitis y puede haber bacteriemias, pero las no supurativas, principalmente la fiebre reumática, es, digamos, que la razón principal del tratamiento de esta entidad y del por qué estos fenómenos inmunológicos queremos frenarlos antes de que ocurran. ¿Y qué necesita un fenómeno inmunológico para ocurrir? Tiempo. Entonces, tenemos tiempo para tomar decisiones. Esto no va a ocurrir de un momento a otro, ¿ok? Entonces, démonos la oportunidad de pensar, de confirmar si nuestro paciente tiene o no una infección y de elegir el mejor esquema de antibiótico para él o ella. Y bueno, rápidamente en esta revisión de Cochrane, que se acaba de actualizar hace algunos meses, vemos cómo el tratamiento de faringoamigdalitis por Streptococcus piógenes en niños y adultos ofrece un efecto protector contra fiebre reumática, pero hay un tamaño de muestra, una N limitada. Por lo mismo, porque ya realmente la incidencia de fiebre reumática ha disminuido de manera radical tras la, uno, detección de que es causada una complicación de piógenes y dos, por los tratamientos antibióticos. Entonces, la faringoamigdalitis por Streptococcus piógenes, sabemos que el tratamiento de elección sin alergia a la penicilina es la penicilina G benzatínica, es de forma intramuscular, es cómoda porque es solamente una dosis y en personas de menos de 27 kilos son 600,000 unidades y en personas de más de 27 kilos ya es el millón y medio, un millón doscientos de unidades, ¿verdad? Y eso es, incluye en las guías de la ITSA y está distribuida esta información y es confiable. Y la alternativa es la amoxicilina vía oral, que conocemos la dosificación, ¿verdad? Y la duración de este antibiótico debe ser de 10 días. Vamos a hablar rápidamente al final sobre estos esquemas de más corto es mejor. Y esta es una de las excepciones, ¿verdad? Aquí sí necesitamos esta duración de tratamiento de 10 días para poder disminuir síntomas, riesgos y curar al paciente en ese momento, ¿no? ¿Y por qué les marco acá como en blanquito a los individuos que tienen alergia a la penicilina? Y todavía no quiero que vean esto. Porque primero, antes de pensar en las alternativas por alergia, hay que, en efecto, descartar o confirmar que nuestro paciente tenga una alergia.
porque se describe perfectamente bien que 9 de cada 10 personas que refieren ser alérgicos a la penicilina no lo son, no son alérgicos y vivieron otra situación, ¿verdad? Sabemos de estos fenómenos en los cuales si una persona tiene una infección viral, a veces por Epstein-Barr, a veces por CMV, y usamos algún antibiótico, tenemos reacciones cutáneas, ¿no? También hay enfermedades del suero, también hay otras coincidencias en su entorno que pueden generar alguna dermatosis. Entonces, la confirmación de una alergia a la penicilina es importante y aquí entran en juego mucho nuestros compañeros y compañeras de alergias para que podamos generar un diagnóstico de descarte. Y si el paciente en efecto se confirma una alergia a la penicilina, hay que optar por una desensibilización para no quitarle el beneficio, ¿verdad? O el privilegio a ese paciente de gozar de unas penicilinas durante su vida, porque es un antibiótico de bajo espectro y de mucha utilidad. Alternativas para pacientes alérgicos: clindamicina, azitromicina y claritromicina. Sin embargo, sabemos que las resistencias a estos patógenos es emergente. Ha ido incrementando las resistencias. Ahorita se habla de un 15 a un 20% de resistencias de piógenes a estos antibióticos, y esto es mediado por mecanismos de resistencia como bombas de flujo, que estos mecanismos los he estado platicando mucho recientemente con estudiantes y residentes, en los cuales, pues imaginemos, la bacteria tiene bombas, ¿no? Como lo dice su nombre, entra el antibiótico, se detecta por cargas iónicas y literalmente la bomba saca el antibiótico, lo expulsa de forma extracelular y entonces no ejerce la misma función, ¿no? También esto nos genera como un fenotipo que se llama MLSB, que esto viene de macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B. Entonces, a veces suena como muy, nos invita mucho, ¿verdad? Nos invita a dar azitromicina porque son 5 días en lugar de 10, pero tenemos riesgos de falla al tratamiento por resistencias. Y también hay que considerar que los macrólidos hay que reservarlos para otros microorganismos, como por ejemplo Bordetella pertussis y Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad? ¿Qué pasa con el estado de portador? Y un rápido ejemplo de esto que me gustaría dar antes de saltar al siguiente caso. Y sabemos cómo los niños ahorita y las niñas están por entrar a la escuela, algunos ya entraron a guardería, estamos en esas fechas, ¿no? Muy importantes y muy estresantes para los papás y más por la pandemia. Y a veces les piden un cultivo faríngeo. Y esta práctica es una práctica de la cual yo no estoy muy de acuerdo, porque tenemos estados de portador y tenemos microbiota oral normal. Y esto hace que usemos más antibióticos cuando no son necesarios. Entonces recordemos que si un niño está completamente asintomático, ¿verdad? Y que haciendo algunas preguntas que seguramente no va a tener el antecedente de nuestro paciente, de que el paciente o sus familiares hayan tenido fiebre reumática, realmente no es necesario tratar un estado de portador asintomático de estreptococo piógenes y hay que dejarlo formar parte de su microbiota, ¿sale? Entonces, eso con respecto a las penicilinas naturales. Y siguiendo las penicilinas, pero saltando a las aminopenicilinas, vamos a ver este caso que también es de la práctica diaria, pero tocaremos algunas perlitas de utilidad. Llega a tu consulta un femenino de 2 años y nos refiere la mamá que 2 días previos comenzó con fiebre de alto grado, tiene otalgia derecha, le duele, se toca, se ve en buen estado general. Y vemos su membrana timpánica derecha que está hiperémica y está abombada. No tenemos niveles hidroaéreos y la membrana timpánica izquierda está abombada y está hiperémica. Entonces aquí me gustaría que hagamos énfasis en la palabra abombada. Todos necesitamos buscar acceso a un neumatoscopio para que podamos definir y diagnosticar bien las otitis medias. Una exploración ótica sin neumatoscopía es una exploración ótica incompleta y que realmente nos va a dar mucha información. Veamos, este paciente obviamente se diagnostica con una otitis media aguda bilateral y les muestro este video como la membrana timpánica que no estaba abombada, es una membrana timpánica que está móvil. Aquí estoy yo haciendo presión en el cuff del neumatoscopio y vemos cómo mi membrana timpánica o la del paciente, oye, se mueve perfecto, tiene cono luminoso, no se ve hiperémica, se mueve excelente, ¿verdad? Entonces, todo bien con esta membrana. Pero vemos la otra membrana timpánica, la que le duele, donde se toca, donde está a la manipulación del trago y el antitrago irritable. Y vemos cómo esta membrana a la neumatoscopía no se mueve, está inmóvil y se ve abombada.
vemos como que luce también algo como poco más afecciones previas, tal vez algunas cicatrizaciones. Y bueno, por eso les digo que la importancia de tener un neumatoscopio en nuestro consultorio nos va a dar el diagnóstico. Epidemiológicamente hablando, pues conocemos la triada clásica de las otitis medias: estreptococoneumonía, hemófilos influenza no tipificable y moraxella catarralis. Y esta triada nos la hemos aprendido siempre y nos hemos aprendido siempre estreptococoneumonía, y por algo lo pongo acá arriba. Sin embargo, la epidemiología es cambiante y la epidemiología recientemente ha ido virando a que estreptococoneumonía ya no es de las principales etiologías de otitis media, o al menos la líder, ¿verdad? La que lidera la lista. Y vemos cómo algunos estudios, de hecho, realizados en poblaciones mexicanas, ¿verdad? Este es de Vaccine, que es un journal, una revista de bastante alto impacto en infectología. En un análisis de hace 10 años, ya veníamos hablando de que estreptococoneumonía empezaba a disminuir en frecuencia en pacientes con otitis media supurativas y hemófilos influenza empezaba a ganar terreno, ¿verdad? No es para desplazar a estreptococoneumonía y decir, esa ya no es, ya no la trato, obviamente no, pero hemófilos influenza no tipificable está ganando terreno y en reportes más recientes ha ido ganándolo todavía más. Entonces, antes de pasar al tratamiento de estas entidades, me gustaría platicarles de un efecto que es bastante interesante, es muy ilustrativo, porque este efecto se llama efecto Poliana. Y el efecto Poliana viene de su nombre de una novela de Eleanor Porter de 1913, que trata de una niña que le veía el lado positivo a todo le veía el lado positivo, y ella todo decía que todo va a mejorar, todo va a mejorar. Y en efecto, esto va a mejorar, aplica también para las otitis medias. Vemos cómo en estudios que han comparado pacientes que no reciben tratamiento antibiótico versus los que sí en otitis media, vemos cómo la mejoría de síntomas y la mejoría clínica es idéntica, ¿verdad? O sea, es casi de un 80 a un 90% de mejoría igual que los demás pacientes. Entonces, recordemos este efecto Poliana y recordemos que los virus también causan otitis y este es el mecanismo o el fundamento del efecto Poliana. ¿Cuál es el tratamiento de las otitis medias? Bueno, es el manejo expectante versus el manejo antibiótico y el manejo expectante lo podemos aplicar en pacientes mayores de 2 años con otitis media unilateral y que tenga síntomas leves. Y el manejo para pacientes de 2 años ya tiene que ser con antibióticos si necesitamos, si es que estamos en un contexto de una otitis media bilateral y que los síntomas estén de moderados a severos, es decir, que haya fiebre alta, más de 38.5 y que haya un dolor muy intenso. Y estos son pues, las guías de la Academia Americana de Pediatría. Para el tratamiento de primera línea tenemos que hacer una historia clínica o un cuestionamiento previo a prescribir el antibiótico. Hay que preguntar si nuestro paciente ha tenido uso reciente de beta-lactámicos. Hay que preguntar y revisar si el paciente tiene conjuntivitis purulenta concomitante a este cuadro y si hay historia reciente de otitis media en los últimos 30 días. Si el paciente no tiene estos criterios, el esquema de antibiótico es amoxicilina, dosis alta 80-90, dividido en 2 dosis o a veces se puede hasta 3, de máximo 3 gramos al día, por 7 a 10 días y efectos adversos comunes, diarrea del 1 al 3%. Si el paciente sí tiene reciente uso de beta-lactámicos, tiene conjuntivitis y o hay historia reciente de otitis media en los últimos 30 días, hay que agregar clavulanato. Y aquí va a ser a 90, dividido dividido en 2 dosis, máximo 3 gramos en base a moxi. La duración en menor de 2 años es de 10 días y mayor de 2 años de 5 a 7 días. Y vemos cómo la diarrea incrementa de forma significativa, hasta 34%. Por eso hay que pensarlo 2 veces y hay que considerar que si nuestro paciente no necesita el clavulanato, vamos a ahorrárselo para ahorrarle también una diarrea y posiblemente pues disbiosis. Tratamiento alternativo de la otitis media. Podemos ver que hay cefalosporinas, segunda generación, tercera generación, macrólidos, lincosamidas. Y hablando de las cefalosporinas de segunda, podemos hablar de cefuroxima. Las cefalosporinas de tercera está cefinir, cefpodoxima, ceftriaxona, ¿verdad? Pero todos estos recordemos que son alternativas. Y macrólidos, pues claritromicina, azitromicina y clindamicina. Pero vemos cómo en cefalosporinas de tercera
notan que falta uno, ¿verdad? Falta uno que a veces se prescribe con cierta frecuencia. ¿Cuál es? Pues cefixima. Y cefixima no es un antibiótico ideal contra estreptococo neumonía. Tratemos de quitarnos esa idea que cefixima para otitis media nos va a ayudar. No es así, ¿verdad? No es el antibiótico ideal. Y vemos cómo en las guías de Itzan y en la Academia Americana aparece como alternativa, ¿sale? No lo consideramos como tal. Y las lincosamidas, como clindamicina, no tienen cobertura contra Haemophilus influenzae ni Moraxella catarralis, entonces no deben de ser considerados como una alternativa adecuada. ¿Qué pasa con la ceftria dosis única? Porque la veíamos aquí, ¿no? Ceftria un día, a veces tres días. ¿Qué pasa con la ceftria dosis única? Esa alternativa no es primera elección y los invito a que no la usemos por comodidad del paciente ni por tal vez que pensemos que IM es mejor o IV es mejor. En los estudios de no inferioridad no existe este cambio, ¿ok? Entonces no optemos por ella si tenemos a la mano ya sea amoxicilina o amoxicilina clavulanato si es que el paciente lo requiere. Y esto pues vemos en estudios de farmacocinética y análisis Monte Carlo en los cuales vemos cómo una dosis única de ceftria pues no alcanza los niveles adecuados y disminuyen rápidamente en 24 horas y vamos a tener al paciente como quiera el siguiente día con dolor, con fiebre y vamos a optar tal vez por una segunda dosis IM. No es lo mejor, no es lo ideal. Optemos por amoxicilina clavulanato. Oye, ¿por qué no mejor prescribir acitro 5 días? ¿Verdad? Lo que decíamos hace ratito, la respuesta es por resistencias. Y en este análisis de cerca de 6,500 aislamientos de estreptococo neumonía, que es el estudio Sentry, un estudio bastante robusto y muy interesante, publicado por la ITSA, vemos cómo resistencias a acitro en todos los aislamientos, incluyendo adultos y niños, 63%. Muy interesante. Y vemos cómo ya en pacientes pediátricos, resistencia a citromicina por estreptococo neumonía, 57%. Una moneda al aire. No usemos acitromicina como nuestra primera elección para otitis media. Usemos amoxicilina o amoxicilina clavulanato. Las isoxazolil penicilinas nos van a ayudar mucho para infecciones de tejidos blandos. Por eso les traigo este caso de un masculino de 13 años que 2 días previos comenzó con eritema, hay aumento de temperatura local en el miembro inferior derecho y sufrió raspaduras hace 5 días porque estaba jugando fútbol y se rascaba. A la exploración física hay eritema, hay calor local, no hay aumento de volumen, no veo pus, no fluctúa a la palpación, entonces me quedo tranquilo que el diagnóstico es una celulitis. Y rápidamente vemos las diferencias de las infecciones de tejidos blandos y vemos cómo la celulitis difiere del erisipela y del absceso, tanto por el involucro de pus como también las capas que afecta. Y la celulitis, recordemos que llega hasta el tejido celular subcutáneo, mientras que las erisipelas llegan hasta la dermis y los abscesos pues llegan a la dermis, pero hay ya involucro de material purulento que puede llegar a fluctuar a la palpación. ¿Qué queremos cubrir en pacientes con una celulitis? Aquí lo que queremos cubrir, todo lo tenemos en mente, Staphylococcus aureus, pero Streptococcus pyogenes es otro de los que queremos cubrir y por eso vamos a estar usando estos antibióticos que les muestro por acá. Primero, hay que detectar si nuestro paciente tiene una celulitis o si es solo impétigo. A veces cuando hay impétigo, o imaginemos que tenemos un paciente que tiene mucha rinorrea y ya se empezó a impetiginizar y decimos, bueno, te voy a dar cefalexina. No, para un impétigo que tienen un limitado número de lesiones, las guías de la ITSA te dicen, dale mupirocina, dale algo tópico, ¿verdad? No usemos algo sistémico, dale algo tópico y debe mejorar. Retomando el caso de un paciente ya con una celulitis, vemos las alternativas de tratamiento o las de primera elección y observamos clindamicina, dicloxacilina, cefalexina y trimetoprim. ¿Cuál es el tema con trimetoprim? El tema con trimetoprim es que aunque puede tener a veces actividad contra meticilino resistencia, su efecto es bactericida, pero pobremente, una eficacia pobremente documentada y no es la primera elección, digamos, para infecciones de tejidos blandos. Entonces, podemos optar por otras alternativas como otras isoxazolil penicilinas, como dicloxacilina o cefalexina en su defecto. Clindamicina no nos encanta, ¿verdad? Y al decir no nos encanta, los quiero unir a este equipo de que no nos encanta la clinda porque es muy buena, es muy efectiva, pero sabemos de sus efectos adversos y sabemos de algo
algo de gastritis y sabemos de aumento de riesgo de infección por clostridioides principalmente, y esto pues con usos crónicos se puede ir incrementando poco a poco. Hay que preguntarnos cómo estamos de resistencias, de meticilina resistencia en México, porque alguien dirá, oye, pues sí, imagínate que este niño no mejoró y lo interné, le voy a poner banco, vámonos más despacito con la vancomicina, vámonos más despacito con el inesolid, porque hay que primero pensar en cómo está nuestra prevalencia en México. Y es importante afinar la sospecha. ¿Es resistente o es sensible? Hay estudios que determinan que la prevalencia en México es baja, pero son escasos y un tamaño de muestra pequeño. Pero lo que sabemos es que es menor en niños que en adultos. Y es importante diferenciar de un staph meticilino resistente de la comunidad de un staph meticilino resistente del hospital, ya que los MRSA de la comunidad los podemos en ocasiones tratar con clindamicina y tenemos buena experiencia con ello. Entonces, en este estudio de México, 47 centros en 20 estados durante 6 meses, buscaron justamente lo que les preguntaba, ¿cuál es la prevalencia de meticilino resistencia en México? Esto habla más como de poblaciones adultas, pero habla aproximadamente de un 23%, y si se fijan, ojo, pacientes hospitalizados. Entonces, si son pacientes hospitalizados y son adultos y es 23%, ambulatorio y pediátrico va a ser menor, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Y en este otro reporte, que también es mexicano, de hecho, de los PUCRA, que agradezco a mi colega Hernán Cristerna, que me lo hizo llegar hace poco, este es del 2019, pero bueno, son de algunos hospitales de redes PUCRA, hay en Nuevo León hospitales involucrados en esto, pero hay Durango, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México, y vemos como de 566 aislamientos de Staph aureus, vemos como la resistencia a oxicilina o oxicilina es del 30%, que es menor a lo que reporta el estudio CENTRE. Entonces, esto es bastante interesante porque vemos cómo hay resistencias pues no tan altas y es en poblaciones adultas y podemos optar por estos tratamientos fácilmente de forma ambulatoria. Entonces, ventajas y desventajas de lo que les decía. A mí me gustaría tratar a este paciente con dicloxacilina, por ejemplo, o con una cefalosporina de primera. Pero ¿cuál es el tema con la dicloxacilina? Tiene pros y tiene contras. El pro es que es de primera elección, tiene un espectro excelente para lo que vamos a usar, excelente penetración, pero ojo, pues acá es 4 veces al día y a veces queremos como ofrecerle comodidad al paciente y le decimos, no, mira, tómatelo cada 3 y se lo divido cada 3. No, realmente es 4 veces al día y tiene efectos también del tracto gastrointestinal. Y si lo comparo, por ejemplo, con una alternativa, cefadroxilo, una cefalosporina de primera, que vemos cómo su espectro, penetración, está excelente, y es 2 veces al día, tiene menos efectos gastrointestinales, y bueno, cambia esta balanza a decir, pues mucho más cómodo, porque este paciente no va a estar tomándose cada 6 horas un antibiótico, estarlo despertando y tal. ¿Cuál es el contra? Tal vez la disponibilidad. En México a veces se batalla un poquito para conseguir cefadroxilo, pero bueno, es una alternativa bastante buena para infecciones de tejidos blandos y me gustaría que la consideremos. ¿Qué pasa con Clinda? Lo que les decía. Tiene un amplísimo espectro. Tiene actividad contra estafilococáceas, estreptococos del grupo Viridans, piógenes, estreptococo neumonía. Le pega también al meticilino resistente de la comunidad y al Staph aureus con una sustancia que se llama Panton Valentine que da un efecto de virulencia, ¿no? Entonces es muy amplio su espectro y yo quiero tratar un Staph aureus tal vez que agarró el niño al rascarse, ¿no? Porque se raspó jugando fútbol. También tengo gastritis y esofagitis de un 2 al 30%, diarrea del 5 al 20% y clostridioides difícil de hasta un 10%. Entonces, sí, nuestra balanza con Clinda no está tan adecuada y me gustaría que también por ahí lo tengamos como un poquito a raya. Y también tiene actividad antianaeróbica que afecta o altera también la microbiota oral y la intestinal y la intraabdominal también. Vamos a hablar de cefalosporinas, se nos está acabando rápidamente el tiempo y lo vamos a ir más rápido. Cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación es las que vamos a platicar. Y obviamente las orales son las que les muestro, cefadroxilo, cefalexina, cefuroxima, cefaclor, tercera generación, cefixima, cefdinir, ceftibuten y cefpodoxima. Y este pequeño grafiquita que les muestro acá
es como muy a ojo de buen cubero la cobertura, ¿verdad? Y sabemos que al menos esta regla se respeta hasta las cefalosporinas de tercera, en la cual de las generaciones más pequeñitas o desde primeras generaciones hay más cobertura contra gram positivos, y a medida que va avanzando la generación va disminuyendo la cobertura contra gram positivos y aumentando la de gram negativos. Entonces eso es algo importante. Caso clínico rápido de una niña de 4 años que tiene fiebre de bajo grado, tiene disuria, mojó la cama ayer, no hay vómito, no hay dolor abdominal, no hay ataque al estado general, la niña está jugando en el consultorio mientras vienen a vernos, y la mamá le tomó un examen general de orina que tiene esterasa leucocitaria, tiene sedimento incontable, pero tiene nitritos positivos. Solicitamos nosotros como siguiente paso un urocultivo. Y la niña luce bien, recordemos que no hay vómito, no hay dolor, no hay ataque al estado general. Entonces, este cuadro nos habla de una infección de vías urinarias baja, que es una cistitis. Y recordando la fisiopatogenia de estos cuadros, recordemos que las infecciones de vías urinarias son ascendentes en un 90 a un 60%, pero no siempre suben más allá de la vejiga. Pueden quedarse localizada la infección en la vejiga. Y si el paciente no tiene reflujo y si el paciente no tiene una duración larga del cuadro y si el paciente no tiene ataque al estado general, vómito, fiebre alta o dolor abdominal intenso, realmente estamos ante un escenario de una cistitis y hay que manejarla como tal. Una IBU no complicada, como en este caso, por mucho el 75% de los casos es por una E. coli, ¿ok? Y Klebsiella pneumoniae es la que siempre tenemos en el radar como segunda opción, pero está aproximadamente en un 6%. Mis metas para tratar a esta paciente es que eliminemos la infección, quiero prevenirle la urosepsis, quiero eliminar sus síntomas, prevenir recurrencias y prevenir complicaciones, ya que algunas pielonefritis pueden derivar en daño al parénquima renal, puede haber hipertensión, puede haber cicatrices renales e insuficiencia renal. ¿Cuándo tratar de forma parenteral? Porque aquí esa es una pregunta frecuente. Oye, no sé si es candidato a vía oral, se lo doy vía oral o mejor la interno. Edad de 2 meses, hay que internar. Clínica de pielonefritis se sugiere dependiendo del contexto del paciente. Urosepsis, que esté en aspecto tóxico y potencia o llenado capilar prolongado. E inmunocomprometidos. Intolerancia a la vía oral que no pueda yo dar el tratamiento por esta ruta. Y falla a la terapia ambulatoria. Hay que considerar las resistencias y los microorganismos más comunes. Como les decía, E. coli lo es. 80 a 75% de las IBUs. Y hay algunos gram positivos que pueden generar infección de vías urinarias también, pero no es en un contexto ambulatorio y no nos meteremos en ese detalle. Hay que considerar mucho el patrón de resistencia local, y aquí sí sabemos que el 30 a un 50% de las E. coli actualmente son resistentes a amoxicilina y ampicilina, y que las resistencias a algunas cefalosporinas de primera van aumentando. Por eso la recomendación actual de la Academia Americana es irnos por una cefalosporina de tercera. Pero ojo, te dice, se formó una tercera y desescálate. Por eso es importante el urocultivo. Una vez que tengamos el patógeno identificado, aislado y con su patrón de resistencia bien descrito, si es sensible, vámonos desde abajo. Vámonos desde amoxi, le puedo dar tal vez cefalexina, ¿verdad? Pero vámonos desescalando en base a nuestros cultivos. No hay consenso de duración de la cistitis, pero en mayores de 2 meses e inmunocompetentes, se recomienda de 3 a 7 días con esta máxima o este mantra ahí del shorter is better, de que más corto es mejor. Oye, si fuera pielonefritis sin criterios de internamiento, pues bueno, la terapia empírica temprana y agresiva mejora los pronósticos y hay que utilizar nuestras cefalosporinas de tercera por vía enteral sin problema para tratar de reducir las complicaciones. Y bueno, en cuanto a las resistencias, les decía de estos estudios previos, pero compartirles que con mi colega José Luis Copado y su servidor hace algunos años hicimos un estudio porque queríamos ver cómo iban las tendencias de las resistencias de E. coli, de Klebsiella en urocultivos. Y esto lo hicimos en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital de Nuevo León, del 2010 al 2014. Y vimos cómo fueron aumentando las resistencias de estos patógenos de E. coli BLE y Klebsiella BLE, aumentaron del 2010 al 2014 de un 11 a un 18%. Y no solamente nos limitamos a eso, sino que quisimos ver cuántas BLEs de la comunidad hay. Y en todo un año, solamente el 6% de las BLEs que se aislaron en ese tiempo eran de la comunidad. Entonces,
esto es algo bueno. Quiere decir que en México, o en Nuevo León al menos, en esta población, no tenemos una alta prevalencia de E. coli de la comunidad. O sea, que sea un niño que no ha pisado el hospital, que no es inmunocomprometido, que no tiene factores de riesgo, 6%. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de todo lo que les platico? Pues las resistencias, todas estas resistencias. Vemos cómo acá, y esto es para entrar con los aminoglucósidos, amikacina es nuestra única alternativa a veces. O sea, vemos cómo a este aislamiento que es real, ¿verdad? Es una E. coli real a la cual nos hemos enfrentado, resistencia a todo excepto amikacina. Entonces, ¿esto para qué se los digo? Para que evitemos el uso de aminoglucósidos parenterales en la consulta intramusculares y reservarlo solo para microorganismos multidrogoresistentes y recordar que confieren nefro y ototoxicidad. Las quinolonas súper rápido porque vamos ya con tiempo encima. Recordar que hay generaciones de las quinolonas, de la primera a la cuarta. Dentro de las generaciones hay clases y dentro de estas clases me gustaría ver la segunda generación, clase 2, que está cipro, y de tercera generación, que es levofloxacino. Y recordemos que las quinolonas debemos de reservarlas solo para cuando no tenemos ninguna otra alternativa. Vemos como hay múltiples reportes que dicen, oye, quinolonas, resérvalas si no tienes ninguna otra opción. Quinolonas no están indicadas como primera línea. Quinolonas no las uses, no las uses a menos que tengas aislamientos por pseudomonas, a menos que sea tu única alternativa, ¿no? Y recientemente ha habido algunos reportes del 2019 para acá que en poblaciones adultas pueden tener un incremento de factor de riesgo en generar aneurismas de la aorta y disección o ruptura en personas que ya tienen aneurismas de la aorta. Vemos como razón de momios o este riesgo es pues, significativo, a veces hasta de 3 veces más, ¿verdad? En personas que usan quinolonas de generar un aneurisma de la aorta o de que se les rompa su aneurisma ya existente. Hay unos estudios más recientes, de hecho de hace algunos meses, que ponen en tela de duda esto, pero entre que decidimos si esto es algo prevalente o no, es importante reservar el uso de quinolonas para cuando no tenemos otras alternativas. ¿Y cuándo sí las usaremos? Bueno, las tópicas, que eso ya se hablará en el módulo de dermatología ambulatoria, pero en aislamientos multidrogoresistentes. Ya me gustaría finalizar con esto último porque es algo muy interesante. Oye, yo les hago receta y les digo que inicien el tratamiento solo si no mejoran los síntomas. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de esta estrategia? Esta estrategia es algo que se llama DAP en la literatura anglosajona de Delayed Antibiotic Prescription y es una receta como diferida, una receta que te la doy y si no mejoras, se lo inicias, ¿no? Esto es un fenómeno frecuente en patologías respiratorias y es tan frecuente que hay estudios recientes y análisis, ensayos clínicos sobre esto. Este se publicó hace algunos meses y ellos en España quisieron evaluar la efectividad y seguridad del DAP contra la terapia inmediata, contra no dar antibiótico en niños con infecciones de vías respiratorias no complicadas. Fue un ensayo clínico de 39 centros, atención de España, pediátrica, ambulatoria, y quisieron ver la severidad y duración de los síntomas al día 30, 436 niños de 2 a 14 años, que tenían faringitis, sinusitis, otitis media y bronquitis y los aleatorizaron en grupos y el patógeno, el cuadro clínico más frecuente fue otitis media. Y vemos cómo rápidamente les muestro los resultados, que no hubo diferencia alguna en cuanto a la mejoría de síntomas y desenlaces de los pacientes en los que iniciaron antibiótico en el consultorio, o sea que el consultorio se fueron a la farmacia a comprar su antibiótico, en los que se fueron con esta frase, ¿no? De te doy la receta, pero súrtela solo si empeoras, ¿verdad? O que no les dieron antibiótico ni receta, ¿verdad? Y no hubo ninguna diferencia en ninguno de los desenlaces. Síntomas, mejoría de fiebre, mejoría de cefalea, mejoría de odinofagia, mejoría de dolor al tragar, de otalgia, de dolor en pecho, de tos. No hubo diferencia alguna. Y tampoco en los desenlaces de severidad de los síntomas, no solo de frecuencia, sino de severidad. Entonces, esta práctica está para replantearse y por eso cuando tengan oportunidad leer esta carta al editor, que está bien interesante, se publicó en 2020 en JAMA, y para terminar, solo darles esa frase, ¿no? Que me gustó mucho y dice, al final del día, la DAP
expone a los pacientes a medicamentos innecesarios que no mejoran los desenlaces clínicos. El curso apropiado de acción para la mayoría es ofrecer tranquilidad de que no se requiere un antibiótico, ofrecer instrucciones claras del manejo de sus síntomas y comunicar los datos de alarma para una revaloración clínica. El personal de salud tenemos la responsabilidad de actuar en beneficio del paciente, aun y cuando éste genere insatisfacción por no recibir un antibiótico. Entonces, tengamos ese rapport con nuestros pacientes y seamos congruentes con nuestra actividad. Me gustaría solo compartirles esta grafiquita, que la tengan ahí, tomar un screenshot o se queda guardada, porque tenemos muchos metaanálisis y muchos ensayos clínicos que te dicen que más corto es mejor. O sea, no por darle un esquema más largo te voy a ayudar más, al contrario. Y vemos cómo en múltiples enfermedades, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía adquirida en el hospital, infección intraabdominal, bacteriemia, infección de vías urinarias, múltiples celulitis, más corto es igual que más largo, ¿ok? Entonces, pero le estamos ofreciendo una mejoría en cuanto a su microbiota y efectos adversos. Tengan esta grafiquita también a la mano de las excepciones de esto, que prácticamente son las otitis medias y las faringitis, que para eso sí está muy bien descrito, que tienen que ser de 7 a 10 días en estos cuadros. Y bueno, agradecerles nuevamente, recordarles que el control de antibióticos es responsabilidad de todos nosotros, y los dejo con esta foto porque me gusta mucho, ejemplifica a la perfección lo que yo hago todos los días en mi consulta y lo que sé que ustedes también hacen y que podemos optimizar, porque el camino de un niño es largo y su convivencia con microorganismos a lo largo de su vida va a ser larga y va a ser constante. Entonces, nuestra responsabilidad, que tenemos el privilegio de conocer a un paciente desde su primer día de vida, es llevarlo de la mano hasta sus 18 o 21 años y entregarlo a los siguientes personales de salud